de sábado. Por aquí ya estamos medianamente preparados. Bueno, yo en realidad me estoy preparando mi café, pero ya tenemos la bolsa hecha, todo preparado, la niña vestida y Jordi se está duchando mientras que yo desayuno, porque él ya ha desayunado y yo me he duchado. Y nada, estamos listos casi para salir por la puerta, porque Clis sí que es un pueblo de aquí, de Cataluña, pero está donde Dios no quiso ir, está lejos. Más o menos tardamos como 2 horas y pico en llegar, o sea que es casi como ir a Castellón. Y nada, eso, intentaremos llegar allí para la hora de comer. Digo intentaremos porque con un bebé nunca se sabe. Pero bueno, ya está, llegaremos, seamos positivos. Últimamente la verdad es que a Duna le gusta bastante más el coche, mucho más que antes, así que no nos quejamos. Y ya está, que estoy ya con mi mejunje hecho, voy a echarme la leche, voy a terminar de que se me hagan las tostadas y ya está, y saldremos por la puerta. Intentaré enseñaros un poco el pueblo por fuera, la carretera que hay para llegar al pueblo, porque es una carreterilla. Evidentemente no hay autovía ni nada por el estilo, pero bueno, no pasa nada. Por aquí está la Peque, que acaba de cargarse todo el chiringuito. En fin, que ya hablamos más tarde, porque si no, no me da. Ya hemos llegado a Flis, estamos en la casa de los padres de Jordi y mirad, en fin, que voy a deshacer un poco todas las bolsas, que madre mía, la que hay que liar para venir un día. No sabéis el follón que yo traigo, hasta mi propia almohada, porque normalmente la almohada que tienen aquí no me va muy bien al cuello, así que traigo la mía. Y ya está, voy a deshacer un poco la maleta, que Duna ha venido dormida todo el camino, que han sido 2 horas y cuarto o así, pues todo el camino frita, cosa súper rara en Duna. Pero bueno, yo feliz. Así que nada, ya está, voy a bajar, ya he sacado por aquí mi ropa, que la tengo que planchar un poco, y los zapatos que os tengo que enseñar porque me los cargué una vez. Son unos zapatos buenos que me compré hace 1000 años en uno de mis viajes a Nueva York. Y me compré unos zapatos buenos de Michael Kors, de esos que dice, quiero que me duren toda la vida. Bueno, pues son comodísimos, pero me metí una vez en la playa con ellos porque son así como de corcho. Y parece que no los seque bien, no sé si es porque se ha podrido el corcho o es suciedad, no lo sé. Parece como si fuera arena o barro o algo por el estilo. Y voy a ver si le pregunto a mi suegra si sabe cómo sacar esto de aquí. Os lo voy a enseñar. Mirad, estos son los zapatos. Y veis, esto es lo que os digo. O sea, es que realmente no es suciedad, pero claro, el corcho debería de estar como esto. Y se ha quedado, ¿no veis? Como negro. Y no sé si es barro, pero lo que sea, está como ahí incrustado. No sé, voy a ver si ella sabe cómo quitarlo un poco. No todo, pero un poco. Y aún así no se van a ver mucho porque el pantalón es tan largo que me cubre mucho los zapatos. Pero bueno, voy a intentar arreglar. Y ya está, voy a bajar a comer, a cambiar a Duna y eso. Y luego si bajamos al pueblo o lo que sea, pues ya os enseñaré un poquito del centro. Hablamos luego. Bueno, hoy es lunes,
Un lunes un poco diferente porque es fiesta en Barcelona, en sábado y no. Y Jordi no trabaja, pero no nos hemos podido quedar más tiempo en el pueblo porque yo tengo fisio ahora. Estoy aquí sentada en un banco esperando porque he llegado demasiado pronto. Así que nada, voy al fisio y el plan de hoy es básicamente pues el fisio. Luego Jordi tiene médico a la una y nos iremos al IKEA después porque tenemos que mirar lo de los cojines que nos faltan para el palé de la terraza y comprar todo eso, prepararlo, porque ya el domingo es el cumpleaños de Duna y hemos invitado gente y lo queremos celebrar en la terraza. Necesitamos el palé para que la gente se siente y no tenemos cojines ni nada. Así que ese es el plan de hoy, muy a pesar de Jordi, que a él no le apetece nada. Pero es lo que hay, es el día que no trabaja, lo podemos aprovechar y hacer eso. Así que nada, ya está. Ahora entraré al fisio y si compramos al final los cojines, os los enseñaré. Bueno, nos está costando la vida encontrar unos cojines que le valgan a ese palé, porque como mi padre lo hizo, él como a una medida rara, no son palés normales, son palés que él ha cortado, pues ahora encontrar cojines nos está costando muchísimo. A ver si los encontramos, que llevamos ya dando vueltas con eso un montón. Y os voy enseñando, ¿vale? Mañana es martes, mañana le tocan a Duna las vacunas, por fin, después de 2 semanas aplazándolo, crucemos los dedos de que no lo tengamos que aplazar más. Y ya está, si le ponemos las vacunas y eso, ya os grabaré, ya os diré qué tal le va, ¿vale? Hala, cambio corto. Bueno, buenos días de martes. Anoche no me despedí antes de ir a dormir. Fuimos al IKEA, que ya lo visteis. Encontramos varias de las cosas que teníamos que comprar, pero nos faltaban las fundas de los cojines de abajo, de los que donde se pone el culo. Y nada, tuvimos que irnos hasta Badalona para ver si allí había, porque en el de Sabadell no quedaban. Y no nos dimos cuenta, porque somos así de cenutrio, que en Barcelona era fiesta, es decir, en Badalona también. Así que fuimos hasta el IKEA de Badalona, para nada, porque nos lo encontramos cerrado, obviamente. Así que ya que estábamos allí, pues aprovechamos para dar una vueltecita por la playa, tomar algo y eso. Y ya está, ya nos fuimos para casa. Y esta mañana nos hemos venido temprano aquí al centro, al CAP, porque Duna tenía las vacunas, que ya se las ha puesto. Y la verdad que no se ha portado nada mal. O sea, ha llorado un poquito cuando le han dado el pinchazo, pero luego se ha ido de allí diciendo adiós. Ha llorado el momento del pinchazo, ya está. Y ahora está ahí jugando la mar de bien. La enfermera me ha dicho que estas vacunas no suelen dar reacción de fiebre ni nada de eso, pero bueno, igualmente me ha dicho que tenga la piretal preparado por si acaso, así que genial. Después de 2 semanas de fiebre, motitas por todo el cuerpo y todo, como ahora le vuelva a dar fiebre, ya yo no sé. Y nada, tenía que ir ahora al IKEA este de Badalona para ver si puedo comprar las fundas, pero no me apetece nada. Además, la niña a lo mejor le da fiebre, no tengo ganas de estar por ahí, así que nos vamos a ir para casa y vamos a intentar comprar las fundas online, en el Click and Collect, para ir luego por la tarde o mañana o cuando sea. Y encima, luego me llega el paquete de Shein del cumpleaños de Duna, de todas las cosas que he pedido, así que tengo que estar en casa, porque ese paquete sí que es súper importante. Y nada, que ya está, voy para casa, que me va a caducar ya la zona azul, que he puesto hasta las 12, y ya está, ya iremos hablando allí a ver qué tal pasa esta el día. Pero bueno, por ahora, ese es el update. Y estoy muy contenta porque no se ha portado nada mal, no lo ha pasado muy mal, no ha llorado mucho, así que bien. ¡Llegó! ¡Por fin! No quiero crearme muchas expectativas con este paquete, pero las tengo. Así que lo voy a abrir. ¿Vamos a abrirlo? ¡Qué bonita! Bueno, lo voy a ir sacando todo. Y luego ya os enseñaré más o menos lo que he comprado y os pondré fotos. Pero lo voy a sacar todo porque lo quiero ver bien. No os quiero hacer mucho spoiler, pero es que pueden ser más fantasía estos colores de globos. Me encantan. Es que nada más mirar dentro de la bolsa es todo de unos colores tan bonitos, así de este rollo de colores. Que me gustan un montón.
Mirad, os voy a enseñar solamente los tonos de colores de las cosas que he pedido, que es que son todo, ¿veis? ¿Tú qué crees, cariño? ¿Es Cookie? Oh, una vez que lo he abierto está diciendo ¡oh! En fin, voy a ver qué tal todo esto y ya os enseñaré cuando pueda, porque es que ahora justo nos tenemos que ir, así que ahora no os lo voy a poder enseñar, pero voy a ir abriendo cosillas a ver. Bueno, ya estamos de vuelta en casita. Hemos salido un momento porque teníamos que ir a lo que os había explicado antes, a lo del IKEA de Badalona, para comprar los cojines que nos faltaban. Y ya está, ya estamos aquí. La peque está entre que cae mala y no. No tiene fiebre, pero ya empieza a estar así como moscona, como a quejarse mucho. Así que tenemos preparado el apiretal porque vamos a intentar que no se lo tome, evidentemente, pero si sigue estando así antes de dormir, se lo daré justo antes de ir a la cama, porque a ella normalmente le sube la fiebre de madrugada, bueno, a ella y a todo, pero a ella siempre. Así que ya está, vamos a intentar no dárselo, pero si vemos que sigue mal, pues se lo daremos y punto, porque lo que no quiero es que de madrugada de repente le pegue un subidón, que es lo que le suele pasar, y no pegue ojo, así que ya está. Y eso es todo el plan que tenemos ya por el resto de tarde. Son las 8 y pico de la tarde. Ya hemos estado probando los cojines y eso ahí fuera en el sofá de pared. Y quedan bastante bien, así que bien. Una cosa menos, pero estoy súper agobiada porque es que esta semana tengo tantas cosas que hacer. Hemos ido, antes de irnos al IKEA, hemos ido a una pastelería a ver si podemos encargar la tarta para Duna, para el domingo. Y nos han dicho que vamos tarde, que normalmente piden una semana de antelación y que mañana me confirmarán si me la pueden hacer o no. Espero que sí, crucemos los dedos. Espero haberles dado pena porque le he dicho que era el primer cumpleaños, que claro, que me apetecía tener algo pues tematizado para ella, todas esas cosas, no sé. Y espero eso, haberles dado pena, porque dicen que tienen un montón de pedidos porque hay comuniones, hay bodas y hay cosas así, y le he dicho que tampoco necesito una tarta que sea muy grande ni muy elaborada, simplemente pues que tenga dos colores así bonitos y poco más, que un poco que me dejo llevar por lo que ellos quieran hacer, que solo quiero que sea un poquito especial por ser el primer cumpleaños. No sé, voy a ser positiva, optimista, yo creo que sí que van a hacerla y si no, pues ya buscaremos una solución, no pasa nada. Ahora me tengo que poner a mirar recetas para el pastel que le quiero hacer a ella. Bueno, pastel. Le quiero hacer como una especie de bizcochito así con avena, a lo mejor plátano, no sé. Algo que ella pueda comer realmente. Y puede que le meta algo de chocolate. Quizá le meta chocolate del 100% puro cacao o algo así para que tenga un poco ya de sabor y pruebe algo distinto. No sé. No sé qué hacer porque, claro, meter chocolate para una fiesta por la noche... No sé, yo no sé yo. Pero ya está, ese es el plan. Tengo que hacer un montón de cosas, tengo que ir a comprar todavía cosillas que me faltan, como un mantel medianamente decente, porque todos los que tenemos son o de Navidad o de fiesta mexicana o cosas así, porque son los manteles que solemos comprar. Y nos queda pues el número uno gigante para meterle helio, para ponerlo detrás de atrecho, queda la vela, que tampoco la he comprado. Pero bueno, todo eso ya lo compraré el viernes. Y este fin de semana pues ya empezaremos a prepararlo todo. No sé si mis suegros vienen a quedarse a dormir, es que no sé nada. Entonces estamos aquí un poco de organización pura y dura. Pero ya está, me siento positiva. Hoy creo que las cosas van a salir bien, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero todo va a salir bien. Os mantendré informado. Mañana tengo fisio por la tarde, no tengo nada que hacer durante el día, así que si esta peque mañana se encuentra bien, iremos a hacer todo esto que tenemos que hacer, que tengo que ir al Giphy, o Giphy, no sé muy bien cómo se pronuncia, y os llevaré conmigo. Y si no, pues iremos el jueves, no hay problema, porque todavía tenemos bastante tiempo. ¡Hala! Buenas noches, ya nos vemos mañana. ¡Di buenas noches! Nos dice buenas noches. ¡Bravo! Buenas tardes de miércoles, piltrafillas. Me paso por aquí única y exclusivamente para que sepáis que sigo viva. Supuestamente tenía fisio esta tarde, pero me lo han movido de día, lo tengo mañana. Así que hoy me voy a quedar en casa, que llevo una mañana. Así que eso, tengo un dolor de cabeza que no puedo, porque lleva todo el día protestando y quejándose. Ay, y nada, Jordi ha llegado, hemos merendado y
se la ha llevado a dar un paseo, bueno, básicamente a comprar cosas que no hacen falta, pero bueno, se la ha llevado un rato. Y yo voy a aprovechar para ponerme a editar y a recoger cuatro cosas que tengo que recoger por aquí, como por ejemplo los trapos, que lo estoy viendo aquí delante mía y no me apetece nada. Pero ya está, que solo me paso por aquí pues para que veáis que sigo viva y que el día de hoy pues es que simplemente no me ha dado para hacer nada más. Así que mañana más y mejor. Mirad, os voy a enseñar así muy rápido más o menos las cosas que he comprado. A simple vista, no las voy a abrir porque es que todavía faltan muchos días y no quiero que se estropeen. Eso es pues lo que se ve. Es como una especie de panel para poner unos donuts ahí en los agujeritos estos. Unos donuts que pienso hacer yo, que sean un poquito más healthy. No sé cuánto de healthy podrán ser, pero es mi intención. Espero que me dé tiempo, evidentemente, pero bueno. Si no, pues tendré que tirar de donuts normales y comprar donuts o donetes o lo que sea. Luego por allí, esos son como banderillas para colgar en la terraza. Eso es para poner palomitas dentro y cosas así que vamos a comprar, de patata y cosas por el estilo. Todo muy de los mismos colores. Esto es para poner alrededor de la mesa para que le dé ese toque de brilli brilli. Esto de aquí son ciento y pico globos de distintos colores, distintos tamaños, con su cuerda para enrollarlo y hacer todas estas cosas de atrecho que se ponen ahora en los cumpleaños, bodas, bautizos y comuniones. Por aquí más globos, que me gustaban también esos tonos. Eso de ahí es como una especie de cortinilla para poner por detrás, porque vamos a poner un burro de estos de ropa y eso lo pondremos para adornar el burro para que no se vea ahí todo lo metálico, que queda muy feo. Esto de aquí es donde pone Happy Birthday, que me pensaba que eran un tono menos rosa, la verdad es que tan rosa no me hace gracia, pero bueno, ya está. Esto de ahí son también cosas para colgar, como si fueran guirnalda o algo por el estilo. Y esto de aquí, que es lo más chulo, yo me pensaba que era mucho más pequeño, porque mirad, viene así como en cajitas, pero son como unas cajas. Básicamente la letra esa que veis por ahí es para pegarla ahí en medio y esa caja se llena de globos de distintos tamaños y eso, entonces se ve súper bonito. Voy a adjuntar una foto de cómo se ve, así que he comprado cuatro cajas, una evidentemente con cada letra del nombre de Duna, para poner Duna así de arriba hacia abajo, y eso es lo que le va a dar más el toque, ¿no? Como más personal. Y todo esto lo quiero poner en la mesa central, que ya os explicaré cómo lo quiero montar y todo eso, pero es que no sé si eso ya me va a dar para hacerlo en este vídeo o lo tendré que hacer en otro vídeo. Porque claro, es que solamente montar todas estas cosas me va a llevar un montón y el vídeo se va a hacer muy largo. Entonces no sé si voy a cortar el vídeo justo cuando vaya a empezar a preparar las cosas del cumpleaños y ya será un vídeo solo de preparación y fiesta de cumpleaños, que yo creo que sí que va a ser así, o os dejaré que veáis alguna cosilla, no todo, pero ya está, pero algo os dejaré. Que por cierto, no lo he dicho, pero esta mañana me han escrito de los de la tarta y me han dicho que sí, que la pueden hacer. La he ampliado porque había pedido una tarta para 6 y al final es que vamos a hacer un montón y la he tenido que pedir para 12. Costar una pasta la tarta, que yo decía siempre, ¿para qué un cumpleaños así tan grande para un niño de un año? Que es que no es ni un niño, es un bebé. Pues sí, mea culpa, he pecado. Yo también lo he hecho. Y lo estoy haciendo como más a lo grande porque es como el primer cumpleaños. Por eso me parece tan especial, porque es el primero. Y un poco me está pareciendo también que no solo estoy haciendo esto por Duna, sino porque, no sé si vosotras estaréis de acuerdo o no. Y creo que no me entiende la gente de mi alrededor. Pero en el fondo es como que pienso que también un poco es mi cumpleaños, porque es el día en el que nació Duna, pero también es el día en que nací yo. O sea, mi madre interior, la madre que soy ahora. Y parece que no, pero es que me ha cambiado tanto la vida, la mente, todo, que este cumpleaños también me lo dedico un poquito a mí, porque sí, porque yo la parí, porque yo pasé todo lo que tuve que pasar en el embarazo y después, y me lo merezco. Así que esta fiesta es para Duna, evidentemente, sobre todo para Duna, pero también la estoy haciendo así como muy a lo grande porque en el fondo también creo que yo me merezco este día de fiesta. Y el que no esté de acuerdo, ajo y agua. Y ya está, Piltrafis, que con esto y un bizcocho voy a recoger la ropa, que aún no la he recogido, pero tengo que decir que me ha cundido la tarde porque ya he editado todo lo que llevo de este vídeo.
aunque todavía me falta. Evidentemente me falta, pues mira, por ejemplo, este clip que estoy grabando ahora, esto lo tengo que volver a editar, pero bueno, más o menos ya está todo encauzado. Mañana os llevaré conmigo a hacer todo lo que tengo que hacer, que mañana ya sí que lo tengo que hacer sí o sí, porque si no, mal vamos de tiempo. Mirad mis ojeras, por favor. Es que es lo que tiene no usar maquillaje. Y en fin, que no me quiero liar, que ahora sí que buenas noches, que mañana ya será otro día. Buenos días de jueves. Hoy me he levantado con energía. Bueno, no me queda otro remedio porque es que tenía muchas cosas que hacer. Y hemos venido al Gifi, a un polígono aquí en Terrassa, en la ciudad de al lado. Y tenemos que comprar un montón de cosillas. Así que vamos a entrar y ahora os enseño lo que hayamos comprado. Bueno, ya he comprado, he arrasado, porque la tienda esta es que mola un montón, porque tiene un montón de cosas, así rollo de decoración, muebles, cosas de verano y eso. Así que he comprado, para empezar por aquí, una silla para la peque, porque ya hace tiempo que la quiero, y encima es que para el cumpleaños le viene súper bien, porque ahí se puede sentar y cantarle cumpleaños feliz y todas esas cosas. Así que está, me la llevo. He comprado bolas para una piscinita, bueno, en fin, un montón de cosas. Ahora la enseñaré en casa, que esta niña necesita dormir porque está ya un poco cansadita. Así que voy para casa, vamos a dormir una siesta y luego ya por la tarde tengo fisio y luego pasaré a comprar las cosillas así que me faltan. Y ya estaría. Hola chiquilines, ¿qué tal? Hoy es viernes. Ayer ya no grabé más porque es que tenía muchísimas cosas que hacer y hoy también tengo muchas cosas que hacer, pero no me ha cundido mucho el día porque, en fin, he tenido follón. Así que ahora son las 4:30 de la tarde, Jordi ya ha terminado de trabajar, se acaba de llevar a Duna porque tiene que pasarse por el Leroy a comprar unas cosas que nos hacen falta y el plan de hoy era precisamente ponernos en la terraza a barnizar el sofá de palés que tenemos, pero se ha puesto a diluviar. Ahora mismo ya no está lloviendo, ahora está el cielo súper azul, pero ha estado diluviando. Conclusión, el sofá está completamente chorreando, o sea que evidentemente no nos podemos poner ahora a lijar y barnizar, hay que dejarlo secar, o sea que ya vamos mal de tiempo, no, lo siguiente. Pero bueno, ya tengo más o menos todo medianamente preparado, nos falta todo lo que es tema comida, todo lo que pondremos en plan para, bueno, obviar todo eso, porque es que todo eso de ahí atrás es que estoy ahora limpiando, eso nos falta todo el tema comida. Los sándwiches, canapés, en fin, todo lo que vayamos a poner para los adultos y todo lo que hagamos para los niños. Es decir, la tarta de Duna, la tarta que ella se podrá comer, unos donuts que quiero hacer así también como healthy, que ya os lo dije, y no sé, cuatro cosas más que compraremos. Falta comprar todas las bebidas, falta pues todo, básicamente todo. He comprado vasos, platos y cosas así, pero falta todo lo que es el condumio para poner dentro. Así que nada, os enseño más o menos todo lo que ya tengo comprado y os enseño cómo quiero poner la terraza, porque no sé si va a ser posible, porque en mi mente está todo muy bien, muy cuadriculado, muy bien puesto, pero en la realidad no sé si será posible, porque yo no sé si es que me creo que tengo una terraza kilométrica y es que mi terraza es como un balcón grande, o sea que no sé cómo voy a meter ahí todo lo que pretendo meter. Pero en fin, que me voy a poner a hacer eso, os voy a enseñar la terraza un momento y ahora saldré a comprar las cosas que nos faltan. Mirad, por aquí tengo todo lo que compré ayer en el Gifi, que es todo esto de aquí, las bolas, que compré las bolas, pero por ejemplo no he comprado todavía la piscina porque no encontré ninguna así pequeñita que me gustara. El número uno, que también lo compramos ayer, que es de estos de helio hinchable, y todo esto que ya lo habíais visto. Y luego compré esto, que son unas bolsitas, esto lo he hecho yo a mano, que para cada niño que viene, este es el de Duna, para cada niño que viene pues hay como un regalito. Aún así, tienen dos cosas metidas, les quiero comprar otra cosa más. Y luego tengo pues todo por aquí por medio que lo tengo que arreglar, los cojines que compramos para afuera para el sofá y en fin, ahora os enseño. Y en fin, mirad y llorad conmigo. Mirad cómo está la terraza. Se me han caído las macetas porque es que no solo se ha puesto a llover, es que ha diluviado de repente con un montón de viento. Yo tenía aquí trapos tendidos y se me han vuelto a mojar. En fin, un desastre muy grande. Es que está todo hecho polvo, o sea, literal. Todo el sofá completamente mojado, de hecho es que se ha puesto medio negro. No sé si es que se va a podrir o qué.
Muy bien todo. Por aquí la lona que lo estaba cubriendo, que justo lo habíamos quitado para poder barnizar y salir a la de Dios, ¿no ves? Todo eso de ahí también estaba puesto aquí encima. Las macetas caídas, las cagadas de pájaro por todas partes. O sea, esto es lo que tiene tener una terraza, que o la cuidas todos los días encima. Claro, tenemos piso aquí encima y aquí justo encima nuestro se ponen las palomas ahí asomadas y claro, pasa todo esto. Así que nada, me tengo que poner a arreglar el desastre y a ver cómo hacemos las cosas. Mi plan es poner en esta pared de aquí, una vez que ya esté todo limpio, evidentemente, porque es que está fatal, poner en esta pared de aquí lo que es la mesa con toda la decoración, la tarta y todo eso. Aquí, no sé si lo apreciaréis, pero allí hay como una línea que es lo que sujeta las macetas. Ahí quiero colgar las cosas que van a ir como de adorno, como una cortinita de estas así de adorno, y el globo alrededor de todo eso. Luego tengo que poner por aquí el burro ese que os digo, la mesa y todo esto. El sofá irá aquí, en una de estas esquinas, todas las macetas estas van fuera. Y no sé, por eso, no sé si poner el sofá aquí o el sofá este aquí, bloqueando esta puerta, porque por aquí no entraremos ni saldremos. Entonces no pasa nada si lo pongo aquí en medio, y a lo mejor es más seguro que ponerlo allí, porque yo qué sé, que se suba un niño y salte, pues como que no, ¿no? Así que en esa estamos. Voy a ver si lo arreglo todo, y luego aquí en medio mi intención es poner, bueno, silla alrededor para toda la gente que venga, y aquí en medio tapar esto de aquí, el sumidero, y poner una alfombra y un poco así, pues para jugar para los niños, la piscinita esta con las bolas, cuatro cosas así para jugar, para tener a los niños en medio controlados y el resto como alrededor. Pero bueno, todo esto son suposiciones, no sé si me va a caber todo, así que a ver. Bueno, pues mi móvil ha decidido dejar de funcionar justo cuando me he puesto aquí a grabar. En fin, que lo que os estaba diciendo, que tengo que dejar el vídeo no solo editado, sino ya subido con la miniatura hecha y todo programado para que se suba solo el domingo, porque el fin de semana me va a ser absolutamente imposible hacer nada de nada en el ordenador. Así que el vídeo esta noche tiene que estar más que finiquitado. Y voy a salir corriendo ahora, bueno, primero voy a hacer lo del vídeo y luego voy a salir aquí abajo al chino a comprar cuatro cosas que me faltan para así un poco la presentación de la tarta, la mesa principal y eso. Y luego ya tenemos que comprar todas las cosas que son para cocinar, porque los sándwiches y todas esas cosas solo podemos comprar mañana, no pasa nada. Pero mañana por la mañana quiero ponerme a hacer lo de la tarta para Duna y cosas así, y me faltan ingredientes porque no sé exactamente qué le voy a meter a la tarta. Pero bueno, no hay miedo, todo va a salir bien, estoy 100% segura. Así que ya está, me voy a poner, porque si no me pongo, es que veo la casa y me entran los siete males, porque hay tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Madre mía, qué agobio. Ay, que me muero, me canso. En fin, que ya está, que os voy a dejar ya aquí. Mirad cómo lo tengo todo. Es que, madre mía, qué agobio me está entrando por el cuerpo. Os dejo, voy a ponerme a hacer cosas, porque si no, no me cunde. Y cuando Jordi se lleva a la niña es cuando más me cunde en general hacer de todo. Que ya en el siguiente vídeo veréis todo lo que he relacionado con el cumpleaños. Es decir, organización, cómo lo hacemos, o sea, a partir de mañana. Todo lo que hagamos, que ya será todo lo gordo, lo que es barnizar el sofá, arreglar la terraza completamente, hacer el setup de los globos, todas estas cosas. Y os intentaré grabar todo lo que pueda del cumpleaños en sí, pero como vienen otros niños, pues lo tengo que hacer un poco ahí de extranjis para que no salgan caras ni nada por el estilo. ¿Va a ser difícil? Sí. Además, como soy anfitriona, pues evidentemente voy a estar mucho más pendiente de la gente que de grabar nada. Pero bueno, intentaremos, intentaremos. Y ya está, que muchas gracias por ver el vídeo. Si queréis, os voy a dejar todos los artículos que he comprado para el cumpleaños de Duna en el Shein. Os los dejaré abajo. Y en el siguiente vídeo, que es el vídeo ya del cumpleaños, también os los dejaré, porque ahí es cuando realmente los vais a ver bien. Los vais a ver expuestos, abiertos y todo eso. Entonces, os los dejaré en los dos vídeos, para que no haya ningún problema si queréis comprar algo. Yo insisto, por ahora todo lo que he visto parece de bastante calidad. De hecho, lo de los cubos estos para meter globos con el nombre de la niña y eso, me ha sorprendido muy gratamente, porque me pensaba que sería bastante más malucho y me parece cojonudo. Además de que luego los puedes desmontar
se quedan doblados, no te ocupan nada de espacio y los puedes volver a usar para cualquier otra fiesta. De hecho, nosotros tenemos el bautizo de Duna en un mes y, vamos, casi todo lo que hemos comprado lo usaremos otra vez. Así que nada, que sí, que muchas gracias, que os dejo aquí, que me tengo que poner, que si no me pongo no voy a acabar nunca, y que nos vemos en el siguiente, que ya sí que será el cumpleaños en sí, que no me puedo creer que ya haya pasado un año. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo y que le deis mucho amor, muchos likes, muchos comentarios, por favor. Porque es que veo que la gente está viendo mis vídeos, pero nadie me comenta ni me dice nada. Coméntame, aunque sea para decir, vaya truño de vídeo, no sé, coméntame algo. Al menos que sepa quién hay al otro lado, porque es que al final no sé quién está viendo los vídeos. Y en fin, que nada, que ya está, que os dejo. Que os mando un saludo muy grande, un besico, como diría mi primo. Y que nos vemos la semana que viene.